Los políticos en un minuto. Para quienes gustan llevar registro del comportamiento electoral, vale la pena documentar el caso Piedras Negras, donde Guillermo Ruiz Guerra dio el campanazo al quedarse con la diputación del segundo distrito con una cifra cercana a los 35 mil votos, cuando en la elección municipal anterior, la de 2021, que ganó Norma Treviño, los votos de PRI, PAN y PRD sumados fueron poco más de 20.100, y en la elección de diputados, donde se reeligió a Esperanza Pelancha Chapa, la votación de esos tres partidos que no iban coaligados fue de 16.700. Ahora Memo Ruiz sumó 15 mil votos a los de 2021 y sacó más del doble que los de 2020, haciendo pedazos el mito de Jacobo Rodríguez, resultando los más contentos los del partido Guinda, que le apostaban a que perdiera para que no se sienta con derecho a buscar la alcaldía. A propios y extraños llamó la atención el encuentro que tuvieron en conocido restaurante Eduardo Garza Martínez, líder local de la Canacintra, y el diputado plurinominal de Morena, Carlos Noriega Romero. La opinión que Garza Martínez tiene de Morena y del actual régimen no es ningún secreto, sus críticas puntuales y fundadas las expresa casi a diario, y la aversión de los morenistas hacia la clase empresarial es de sobra conocida. Por eso sorprendió el encuentro, que por lo demás ojalá se traduzca en algo favorable para la entidad. Soñar no cuesta.